¿Y cómo están, gente? Tú siempre es un mudo para mi canal y en esta ocasión les caigo Escaping the Prison. Escaping the Prison, perdón por mi mal inglés, pero significa escapando de prisión. Sí, a ver. La verdad no sé qué significa, yo siento que ahora más es así, escapando de la cárcel. No sé ni qué onda, es que como no tiene off the prison, por eso es que no es de la prisión, pero como sea. Esta es la continuación de Breaking, de hecho hasta aquí está, Breaking the Bad, que lo jugué hace... Ay, chingón, ahora que me acuerdo, lo jugué como hace un año, no mames, estoy bien cabrón, Lo jugué, sí, como hace un año jugué Breaking the Bad, donde según entramos a un banco, pero nos agarraron, o sea, estamos arrestados porque este güey es un estúpido en asaltar bancos, pero veamos qué tan bueno es escapando de la cárcel, porque creo que no va a poder, se los juro. Muy bien, vamos a empezar. Oh, you're free to go. Me puedo ir, qué bien. Not really. Chinga tu madre. You've got a package. Don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah, of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job. I don't want to lose my job. Qué idiota. See you around. Free to go. Muy bien, veamos entonces qué es lo que nos enviaron. Típico, un pastel que tiene algo adentro. Típico, muy típico. Muy bien, si no he entendido la historia, porque ya ven que me da hueva o luego no sé cómo poner subtítulos. Bueno, en Resident Evil sí pude poner subtítulos, pero porque era algo obvio, siempre pasa en Resident Evil. Pero en este no, porque luego no llegué a entender solo algunas partes. Solo sé que llegó el guardia, alegremente me dice, ya te puedes ir, y todos así con cara de, oh, por Dios, sí. Y de repente el guardia dice, no, te chingas, no, sigues aquí. Solo que te llegó un paquete, y luego le dice que no nos hagamos esperanzas, que porque ya habían checado el paquete. ¿Cuál paquete? ¡Este paquete! Y... pendejo. Yo solo me burlo de... Bueno, yo solo me chingo. Bueno, el chiste es que nunca lo revisaron y por eso el otro se quedó nervioso de que dice, perdí mi trabajo si no lo hubiera hecho, pero creo que va a perder su trabajo. Tenemos otra vez 6 cosas para utilizar, pero con la experiencia del último juego de hace un año, otra vez lo menciono, hace un año, siento que cualquier cosa va a ser como un troleo extremo. Así que, porque miren, de Team Marine, me voy con la típica lija, hasta de, ah, qué bien. Ahora nos da a elegir entre la puerta o la ventana. Muy bien, si lo utilizo en la puerta, es obvio que los guardias aún siguen ahí, pues me van a agarrar. Y si lo ocupo por la ventana, puedo escapar, pero, eso es como lo que me dijeron hace mucho tiempo, de que si te castigan y estás encerrado en tu cuarto y quieres salirte por la ventana, puede ser una buena o mala idea, todo depende del piso en el que estés. Así que esto es muy difícil porque no sé... ¡Ay! Eso es un troleo, así que... Vamos a intentar por la ventana. Espero que sea fácil. Otra vez, ya empezamos con las estupideces. Y yo se los dije. Por eso no es bueno... Escuchen bien. No es bueno escaparse por la ventana. Bueno, si viven en un piso 19. Muy bien, entonces... Veamos qué pasa si utilizamos la lija en la puerta. Lo sabía. Estaban los guardias. ¿Clic? Ah, ok. Perfecto. ¡Ah, no mames! Ay, por suerte. Y se le electrocutó el solo. Hey, he's escaping. ¡Ay, a poco! Me encantó. ¡Se está escapando! ¡No, güey! Estoy saliendo nada más a dar una vuelta. Ah, ok. Es un cinturón de lanadas. Y... una silla. Muy bien, el cinturón puede que cuando explote, y si se lo lanzamos y aunque nos cubramos, puede que la explosión, no sé, dañe la puerta y nos pase algo. ¿Quién sabe? Mejor vamos a trabar la puerta. Ah, no, no la trabamos, simplemente nos subimos. Ahora, derecha o izquierda, derecha o izquierda. Bueno, es que yo así lo veo. Esta es mi izquierda y esta es la derecha para mí. Creo que ustedes lo ven como esto de... al revés, bueno, quién sabe. Bueno, pues vamos a hacerlo de la forma más lógica que se me ocurre a mí. De tin, marín, de doping, güey. Cuca, mata, la títere, fue. Yo no fui, fue, te pegar, pegar, el mérito, fu, él, ok. Se escucha como que una junta de judiciales. Es una junta de judiciales. No me digan que voy a caer sobre ellos. ¿Sí?
Get him. ¡Puta madre! Y fíjense acá. Este está como que, ay, no te escapas, te voy a electrocutar. Este ya está a punto de dispararme. Este güey está recargando la escopeta. Este como que arma está señalando de no mames. Y este güey, ay, qué pedo. Y este, panzazo. Bueno, vamos a repetir. Ya vi que es la silla. Bueno, quería utilizar el cinturón, pero dije, vamos a ver desde el otro lado. Ah, muy bien. Tenemos un arpón. Bloopers, bueno, destapacaños. O como lo conocemos en mi país, bombas. Pero no sé por qué, se los juro, no sé por qué le decimos así. Pero yo, bueno, creo que es por la presión que le hacemos. Bombas, un parquedas y un jetpack. ¿Por qué me voy primero? Esto es como lo típico de las caricaturas, de que van a ocuparlas para bajar, así que voy a intentarlo. Estoy iniciando a pensar que aquí, en este juego ya, lo más estúpido es lo más lógico. ¿Ya? Sí, ya escapamos. ¿Y qué hubiera pasado si ocupamos las otras? Va a ser un misterio. Como les dije, hace un año jugué el anterior. Pero en el anterior, curiosamente, cuando ocupé todas, bueno, la última era la que sí era, pero según terminó el juego porque me rezaron, pero ya vi que con este escapo. ¿Pero las otras qué? A ver, vamos a intentar este. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Le dio superpoderes o qué? Sí. Lo hice super mamado. Y va tan rápido que todo va lento. Como en ocasiones pasa de, por ejemplo, en la serie de Flash, o por ejemplo en algunas películas de que el personaje es muy imperativo y todavía le dicen no comas eso porque te hace más rápido, y como no hace caso, ¡pum! Va más rápido y pues se detiene el mundo. A huevo se agandalló la dona. ¡Qué sencillo! No mames. Bien, vamos a intentar ahora con este. Ahora que me acuerdo, miren, lo mismo que el juego pasado. ¡No, o sea! ¡No sean! ¡Ay, hasta me dolió! No sé por qué, pero siento que este nunca va a servir para nada. ¿Para qué chingados quedamos en una Rocket Launcher? Porque si explota el muro, también nos vamos a hacer daño. A ver, vamos a ver cómo lo vas a ocupar. Contra la cerca. Oigan, está buena la música que escucha ese güey. ¡Me lleva la puta cola! Solo nos quedan dos. Teléfono. ¡No puede ser! ¿Abogados? ¡Phoenix! ¿Se vieron? Estaba el nombre de Phoenix Wright, Apollo Justice. ¡No! ¡No es posible! Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly... No, mom! ...bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the other. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Yeah, the Phoenix right. Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Y el juez está igualito, ¿eh? O sea, está igualito que el juego de Ace Attorney. Lo cual me recuerda que no he hecho Ace Attorney hace mucho, así que... Después de este video, sigue la siguiente parte de Ace Attorney. No se preocupen. Muy bien. Ahora la traducción de lo que dijeron. El juez les dijo, continúa con tu testimonio. Y pues el guardia, que de hecho creo que me acuerdo que es el mismo que conducía el camión del juego pasado, les empezó a decir un chorote de que en realidad nuestro personaje entró al banco con un arma, empezó a saltar y quién sabe qué más. Phoenix soltó una protesta y el otro güey, el fiscal, como que, ay, no ves que es obvio que estás mintiendo, quién sabe qué más. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar entonces una prueba. Vamos a ver. Diagrama del banco y bueno, lo típico de los juegos de ese torneo de que te dan el mapa. La bolsa en la que estaba el güey atrapado, bueno.
Tienen la... Esta es la pala que tenía el... el acusado. Tiene sus huellas. Con la que... hicimos el túnel. Y nos hicieron un fatality. El... La pendejada de teletransportador. Pero que no sirvió. La cámara de seguridad. Que al parecer fue cuando activé la alarma. La última vez. El análisis del doctor dice que según... Yo tenía algunos cortes y golpes. Muy bien. Entonces tengo que encontrar una forma de vincular todo esto para salir de este aprieto. Como en esa turning. Veamos. Si mi lógica me estoy pensando, si en este juego lo más estúpido es lo que la respuesta correcta, lo más estúpido para mí es la bolsa, porque no sé por qué presentan la bolsa si en esa me metí para estatar el banco. Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. Recuerden, yo seguí escuchando, ustedes también escuchan. How did he do it? It's simple. He didn't. Ahorita traduzco, no se preocupen. Estoy intentando entender. I'm saying my client wasn't hiding in that bag at all. He was stuffed in there. By this very witness! What? As you can see by this doctor's analysis, hijo de puta madre! While I was in the bag, he was unconscious. This is absurd. Hijo the witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner sí, passed está basado out, realmente en esa torre. Ahorita les explico por qué. But why would he do that? Why, to dispose of the body, of course. No seas pinche mamón, Fénix. The witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness, his victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot and the witness thought everything was over. So it's come back to haunt him now. You guys can't, you can't, this can't be happening to me! Que hijo de... No seas... Well, that certainly was an interesting trial. However, I am now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Henry Stickmin, hasta apenas me doy cuenta cómo se llama. Pero también estoy con mi cara de hijo de tu pinche madre. Aquí va el resumen. Primero, cuando estaban dando el testimonio, estaba, ya les expliqué la objeción. Después, cuando presentamos la bolsa, resulta que Fénix empezó a decir que en realidad no entramos. Es decir, cuando estábamos a la bolsa no era para hacer nada malo en el banco, sino que simplemente estábamos ahí. Porque ahí nos habían puesto porque trataron de asesinarnos y fue el guardia. Que fue eso, según teníamos golpes, que quién sabe qué más. Bueno, pero los golpes fue porque él mismo se los hizo con sus armas. Artilugios. Pero no mames, o sea, es un pinche chorote. Como lo que le hicimos a la pobre viejecita en... En el capítulo anterior de Saturn. Y como les dije, después de este video vamos a hacer el siguiente a ver qué pasó. Pero no mames, esto estuvo más cabrón. Muy bien, vamos con la última. A ver qué pendejada, qué... troleada. Veo que hay dos formas de escapar aquí. Una es con ayuda de Phoenix Wright y la otra es con la lija. Muy bien, en un momento cuando vi el... cuando dije vamos a ocuparlo y escuché el... No sé ni por qué lo ocupé si estábamos en una planta alta. Pero bueno. Clumber o pastor. Vamos, obviamente aquí hay una coladera. Y eso es un aparato extraño. Betín Marín de Doping, güey. Pinche mamón que soy. Vamos a ver este. Ay, quién sabe qué más. Vamos a ver. Según que mueves el objeto azul y te haces transparente. Vamos, sí, cierto. Ok, estamos atravesando todo como, no sé, Danny Phantom. ¡Ey! ¡Valimos verga! ¡Vamos al centro de la tierra! Me encanta cuando le pasa algo. No mames, este es como... ¡No sean cabrones! ¡Ay, qué pedo! Perdón, es que... No vi las flechas. Voy a intentarlo de nuevo. A ver, este lado. No te preocupes. Son geniales, son dentistas en prisión. Entonces, del otro lado. ¡Una pared! Pendejo, se resbaló el solo.
Te lo juro, este juego es un pinche troleo máximo. Entonces acá, ¡boom! La Matrix. Bueno, no sé si sea de la Matrix, pero se vio muy acá épico de ¡oh! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, güey! ¡Les juro que estoy haciendo click! ¡Les juro que hice click! Estamos aquí otra vez en la escena vaquera. Ahora sí, hice click y varias veces. ¡Oh, la Matrix! ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Le regresó su bala! ¡Eso es estilo y no mamadas! Y el otro güey, oigan, ¿le disparamos? ¿Qué onda? ¡Ay, verito, no mames! Ya escapamos otra vez. Y con puro estilo, con la patrulla. Así como en GTA cuando salimos de la cárcel y lo primero que hacemos es chingarnos la patrulla. Bueno, entonces creo que ya le damos todos los objetos, así que ya es todo. O sea, ya escapamos tres veces, hay tres maneras. Yo pensé que solo había una, o que no iba a haber porque ese es un troll extremo. Pero bueno, escapamos de la prisión, así que espero que Henry ya no hagas pendejadas en el futuro, porque creo que sí vas a hacerlas, me imagino. ¿Quién sabe? Voy a buscar si hay otros juegos de este, porque la verdad, como les dije, me tardé un pinche año en darme cuenta que había una continuación, se los juro, así que voy a investigar si hay más continuaciones para seguir con esto. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos en esta ocasión. Si les gustó el video, por favor denle like, no lo olviden. Y tampoco olviden compartirlo. No olviden también suscribirse a mi canal si es la primera vez que ven uno de mis videos. O si ya están suscritos, qué bueno. Y sigan así. No olviden también decirme aquí en la caja de comentarios o en mis redes sociales de Facebook qué tipo de video quieren que haga la próxima vez. Muy bien, les mando un saludo, un abrazo. Saben que los quiero. Aquí es Despedir Gaming 120. Nos vemos hasta la próxima.